aocha.info. Ellos dicen que tienen que hacer esto, nosotros les decimos que esto, que es imposible que el barrio aguante así, porque esto es una exageración, estar cortado todo el día el barrio y un día y otro día y otro día. Ellos dicen que tienen que hacer lo que tienen que hacer y se acabó, harán lo que les dé la gana, han dicho que levantan el operativo, pues ya está. Esto es una situación completamente anormal y que no deja pues, ni vivir a los vecinos tranquilamente y vecinas, ni trabajar a los hosteleros. Todo el mundo tiene que identificarse, depende para qué te dejan pasar o no te dejan pasar. Esto no puede ser, eso, nadie, en ningún barrio tiene que pasar eso, ni ahora, ni hace 20 años, ni dentro de 40. Entonces, pues hay que intentar buscar soluciones, las que sean. Nosotros no somos los que tenemos en nuestra mano las soluciones, pero bueno, hay que dar una solución que no sea esta solución de represión y cortar todo y tal. Eso, esto es lo que les hemos dicho, que esto no puede seguir así. Quiero hacer un llamamiento claro y contundente a todos los agentes que de una manera u otra se ven afectados por los sucesos, los acontecimientos de las últimas horas y de las últimas semanas en torno al Palacio del Marqués de Rozalejo. Y un llamamiento en el cual, en primer lugar, y un doble, un triple mensaje, en primer lugar, hacer notar que hemos entrado en una suerte de bucle, una suerte de día de la marmota en la cual se van repitiendo los acontecimientos sin beneficiar a nadie y, sobre todo, también creo yo, sin acercarnos en modo alguno a ninguna solución. Lo estamos viendo, se repiten acontecimientos, pero ello no beneficia ni a la ciudad, ni al barrio, ni absolutamente a nadie, ni nos acerca a la solución. En segundo lugar, además, creo que esto está ocurriendo cuando realmente creo, estoy persuadido de que sí hay soluciones, de que sí hay alternativas a todo esto. Además, yo creo que son alternativas y soluciones a las cuales se podría llegar en un plazo breve de tiempo. Para ello, creo que únicamente hace falta dos elementos, dos ingredientes, como son la voluntad de llegar a acuerdos y también la altura de miras. No merece la pena prolongar una disputa en torno a un edificio que no reúne las condiciones necesarias, las condiciones mínimas de habitabilidad. Un llamamiento a todos los agentes implicados para participar hoy a la mañana. Además, se lo he comunicado, se lo he transmitido, he podido hablar con la presidenta del Gobierno y así se lo he dicho. Y, desde luego, en primer lugar, creo que es necesario tomar un contacto esta misma semana, probablemente mañana mismo, con los agentes del barrio, para intentar acercarnos a esa solución y a esas alternativas que, insisto, estoy persuadido de que sí existen. Es verdad que probablemente nadie nos ha consultado en la toma de decisiones, tanto en las toma de decisiones que afectaban a las ocupaciones como a las desocupaciones. Nadie nos ha consultado, no hemos tomado parte en la toma de decisiones, pero sí que estamos determinados a tomar parte en la búsqueda de las soluciones. Oh,